Doctor Valde, ¿cómo evalúa usted la convocatoria del lunes? ¿Le parece que tiene que actuar la presidenta al respecto? En primer momento creo, más allá de la razón por la cual se organiza el paro, que el tiempo de Moyano en la CGT tiene que terminar inmediatamente. Está absurdo de que porque es convocado a dar explicaciones pretende parar el país. Es una actitud absolutamente antidemocrática. Yo exhorto a la Presidenta y al Gobierno a que no intenten proteger a Moyano, porque entonces este problema, que es un problema institucional serio, por la decisión de Moyano, puede extenderse al Gobierno. El Gobierno debe ser celoso, el custodio de que nadie quiera interferir. Yo no sé si tiene razón o no tiene razón Moyano, pero el solo hecho de convocar a un paro porque es llamado a dar explicaciones es un absurdo que la democracia argentina no puede ni debe tolerar. Así, y también quiero exhortar a los dirigentes gremiales que han sido convocados para apoyar esta locura, que tengan cuidado con lo que hacen, porque entonces sí, el gremialismo argentino va a caer un descrédito que pondrá en duda su funcionamiento y continuidad.